A que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show Musical Cómico Teatral y mucho más ¿Qué tal amigos de Agiterapia? Walter Rivera, hoy desde Cuauhtémoc, Puerto Rico, en el barrio Río Jueyes, en la Escuela Román Colón Correa y tenemos la oportunidad de conversar hoy con el Artista Plástico Don José Juan eco Velázquez. Ese apellido de es Nieco, cuéntanos sobre ese apellido. El apellido es, es de origen genovés, italiano, y eventualmente pues pasa, bajaron por España pues, nuestros antepasados. A través de las Islas Canarias, comienzan a accesar a, a Puerto Rico. Y este, ahí vino mi familia. Eh, una familia que no es numerosa. En Puerto Rico es una sola familia, una sola cepa, este, pero que tienen gran talento. Este, por lo general está en el área de Yabucoa, aunque tenemos familia en el área de Patilla, Guayama, Caguas, Humacao. ¿Sabes que los genoveses llegaron aquí a través de la cédula de gracia? Eso fue para 2000, no sé, podría decir 1800 y pico, donde eh, lo que quería España era traer más población a Puerto Rico y hicieron ese permiso para que vinieran personas que fuesen católicos o se convirtiesen al catolicismo. Y poblar a Puerto Rico. Precisamente para ese tiempo es que entonces viene la familia. También llegaron personas con grandes talentos para trabajar con la infraestructura del país. ¿Tienes artistas en tu familia que sepas? Pues mira tengo un primo de mi papá que sí este se dedica a la pintura. Antes de eso pues él se dedicaba a la milicia, fue prisionero de guerra para Vietnam. Y hoy en día pues se dedica a pintar. ¿Cómo tú entras en el mundo del arte? ¿De qué edad? Que te acuerdes, entraste en el mundo del arte. Pues mira, Walter, este, desde que era pequeño siempre tuve interés. Me encantan este, todos los medios de expresión artística, incluyendo la cocina. No soy un chef, pero sí este, también tengo mis habilidades en la cocina. Este, mi mamá, Maristel Velázquez Rodríguez, cuando yo era pequeño se dedicaba a hacer trabajos de pintura. A pesar de que pues, ella trabajó toda su vida Y hoy en día sigue trabajando en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao eh, Lleva 43 años de servicio Pues a través de ese modelar de ella Pues comenzó el interés en las artes No solamente en el área de la pintura Sino también en el baile Empecé a, a bailar con ella en mis inicios Y eventualmente pues tuve un grupo cofundador Del cuerpo de baile de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao Con mi hermano gemelo que por cierto se llama igual que yo, lo único que cambia el nombre. Se llama Juan José y yo me llamo José Juan. Tuvimos un, un largo, largo tiempo en el baile. Cada vez que pasaban los años me enamoraba más de lo que era la expresión. Hay personas, hay padres que quieren inculcarle, que quieren que un hijo sea un artista de una forma u otra. ¿En tu caso fue algo que nació de ti o te lo impusieron? No, en mi caso fue libre y voluntario. Mis papás siempre tuvieron la filosofía de que nosotros estudiáramos lo que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, pues no tuve nunca la presión de estudiar una cosa u otra. Mi papá siempre quiso que fuera pelotero, pero era porque él quería ser pelotero. Pero no era, no era una imposición, sino que era una oportunidad que me brindaba para, para poder desarrollarme. Pero en términos generales nunca nos dijeron qué hacer. O sea, nunca estuvieron en contra, eh, siempre nos apoyaron y tomamos nuestras decisiones. Este, en el momento que, que nosotros viéramos más oportuno, de acuerdo a lo que más nos gustaba nuestro, dentro de nuestros intereses. Siempre en la vida hay un momento que lo que le llaman acá el ajá, un momento donde tú dices, caray, esto es lo que realmente me gusta, no lo sabía, pero ahora lo descubrí, ¿Pasó eso contigo. Pues fíjese, sí. Yo quería estudiar leyes, desde pequeño eh, tenía ese interés, fíjese. Me gustaba mucho las artes porque era pues como si fuera un estilo de vida para mí que obviamente pues se convirtió en un estilo de vida. El arte lo hacía como lo hace cualquier niño con un juego o correr bicicleta o ser niño, pero en el caso mío pues ser artista era algo que era innato. Cuando llegué a la escuela superior, ya próximo a entrar a la Universidad de Puerto Rico, tenía el promedio pues para seguir estudiando y en ese momento mi mamá me volvió a recordar, recuérdate que estudia aquello que te apasiona. Aquello que te hace feliz. Para que cuando estés en el trabajo, no se convierta en lo que muchos, para muchos, ¿verdad? Es un martirio. Sino que sea el, el, el motivo de que todos los días te levantes para que lo puedas hacer. Pues esas palabras me llevaron entonces a tomar la decisión de, de estudiar formalmente las artes. Porque pues eh, no tuve la oportunidad como otro estudiante en unas escuelas que tenían este programa, programas de, de bellas artes. Nunca tuve la oportunidad de coger una clase formal, solamente una clase en segundo grado que este, la maestra pues, me, me, me fue llevando y enseñando los primeros eh, colores. Y en escuela superior estudié caligrafía, pero eh, de per se así es pintura, no, no la puedo estudiar. En ese momento, cuando mi mamá me dice estas palabras, es que yo me di cuenta de que lo que tenía que estudiar era arte. Pasión es cuando tú te levantas un lunes en la mañana con ese deseo de llegar al trabajo contrario a una persona que trabaja por obligación, por necesidad, que no quiere llegar al trabajo. Eso es así, muy cierto. ¿Cuál fue tu momento donde te definiste como un artista específico con ciertas técnicas? Mi pincelada, mi técnica es, es bien característica de, de una experiencia. Y me explico. Al inicio, pues, buscaba como cualquier otro artista un medio de, un medio de lenguaje. Eh, que me sintiera cómodo y que realmente tenía que, que tuviese una sustancia, tuviese un significado. A partir de la exposición que hice en la galería presidencial de Austin, Texas, para el 95 si más no me equivoco, después de esa exposición comencé yo a integrar las experiencias vividas en mi niñez con mi técnica que iba a desarrollar. Que eventualmente, pues mi mamá la llamó destellos de luz. La experiencia es, es bien sencilla. Yo, cuando bajaba del, de la casa de mi abuelo en, en el barrio Santa Elena, la pica en Yabucoa. Yo te veía la, las casas de madera con sus techos de zinc, y cuando este, la gente le cambiaba el zinc, que ya estaba este, corroído con, con, el, con el pasar del tiempo. Pues esos sin que se, se colocaban nuevos reflejaban ese, ese, esa luz del sol. Entonces a mí me encantaba esa, esos destellos de luz y viví fascinado de, de, de la diversidad de, de, de líneas que podía producir. La técnica de crear la luz en una plancha de zinc, ¿cómo la lograste? Pues, este, yendo un poco a la teoría de lo que es la luz blanca, la luz blanca trae toda la gama de colores. ¿ve? Entonces yo me imaginaba esos destellos de luz en pinceladas, líneas diagonales, horizontales, verticales, etcétera, etcétera, donde producían diferentes tonalidades de color. Y eventualmente pues, la, la, las incorporo en, en mis composiciones. Yo empezaba a pintar, trazando líneas y líneas y líneas y líneas de diferentes colores y se iba solidificando la imagen. A diferencia de otros artistas que comienzan a hacer un boceto, comienzan a hacer una, un dibujo, yo lo que hacía era que iba creando la imagen, o la imagen se iba creando, debo decir, en la acumulación de esas pinceladas una encima de la otra. Al unirlas, pues se, se veía la imagen. ¿Tiene un nombre esa técnica? Pues mira, yo le he dejado así, de destellos de luz, porque en honor a mi mamá. <laughs> porque precisamente, mi mamá me, me hizo esa pregunta: Oye José, ¿por qué tú pintas así? Y entonces, pues, este, yo pues, le hice el cuento de mi experiencia. Eh, cuando bajaba en casa de mi abuelo. ¿Dónde está esa primera obra que pintaste? Pues mira, esa primera obra está en casa de mi hermano. Una de las obras que son mis masterpieces y son mis primeras piezas se titula Un aviso de Guernica para Vieque. Esa pieza yo la trabajé para cuando hubo la situación de Vieque, donde hubo enfrentamientos, protestas, etcétera, etcétera pues se hizo este, una, una muestra nacional, este, si más no me equivoco, en el 2003, y esa pieza yo creo que fue eh, este, una de las que marcó lo que era mi técnica, que hoy en día pues este, ha evolucionado, se ha refinado pues por el, por el tiempo, la práctica, pero sí diría que esa es una de, de mis piezas que puedo decir, aquí comenzó realmente lo que soy yo, lo que es José ñeco. Repíteme el nombre de ese cuadro. Un aviso de Guernica para Vieque. Muy bien. Esa es que tiene tu, tu hermano. Sí, está en casa de mi hermano. Es una pieza que mide nueve pies. Es un formato horizontal y trata de una de pues, de, lo, de las situaciones que pasaron en Vieque utilizando unos elementos de uno de los cuadros de Pablo Ruiz Picasso. Este, que se titula Guernica, por eso es que mi pieza se llama un aviso de Guernica para Vieque. porque hay unos personajes que salen en el Guernica que están en, 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 integrados en, en esa composición, este, donde eh, eh, sostienen una bomba, donde tratan de frenar el, el bombardeo y por esa razón fue que lo titulé así. Guernica es una, una obra de Pablo Ruiz Picasso donde él este, lo que estaba eh, protestando era una, una, una guerra civil, prácticamente una guerra civil en España, donde murieron muchos niños, donde murieron muchas personas. Y en su pieza, que tiene tonos, eh, valores tonales como negro, blanco, muy poco color, este. Eh, representa eso, ese sufrimiento de la madre con su con su hijo este en su brazo muerto pues por la guerra que también podemos hacer este conexión con lo que es la piedad este aparece también una un, un caballo que representa lo que es la hidarguía lo que es el, eh, pues lo que representa el español este y esos personajes pues yo los utilicé como, como dando ese aviso, este, tratando de impedir que en Puerto Rico sucediera prácticamente pues lo que pasó en ese lugar. Cuando vas a pintar, ¿cómo tú te ambientas para crearte ese ambiente y esa musa se mantenga? Ok, Walter, yo trabajo por la investigación. Eh, me vienen ideas, preocupaciones, como cualquier otro artista. Vaya la redundancia de seguir repitiendo o pronunciando el nombre de Pablo Ruiz Picasso. Es que uno, son uno de las personas, de los artistas que, que admiro, al igual que otros más como Vincent Van Gogh, etcétera, etcétera. Pablo Ruiz Picasso decía que el arte es un alma de ataque contra el enemigo y es lo que a mí me mueve a trabajar. Y cuando decimos un alma de ataque contra el enemigo no quiere decir una guerra. Estamos hablando de aquello que, que, que te limita como ser humano, que impide proyectarte como el ser maravilloso que eres. Desde ese punto de vista, todas mis investigaciones. Cojo un tema, lo estudio, tiro fotografía, eh, busco información, este, compro libros, leo acerca del tema. Y estoy prácticamente un año, un año y medio. Hay veces que estoy trabajando, completando una investigación que pues, sería la tesis. Eh, eh, como en cualquier grado académico, eh, que sería entonces representada en las obras que se van a exponer. Eh, a la misma vez, pues hago investigación de, de las próximas eh, temas que, que esté trabajando. La musa, pues, viene en ese momento. Eh, es bien, bien especial. Yo puedo poner una música jazz, una música instrumental. Eh, puedo coger una, una copita de vino, como también puedo coger un café o puedo coger un té. Este, todos los momentos son especiales. Eh, pues podría decir que no existe un momento específico ni tampoco un estilo de específico de hacer las cosas. Simplemente eh, el, el corazón te, me guía y así lo trabajo. Yo predico siempre que cuando uno ve, como cliente, uno ve una obra de arte, si no conoces el autor, si no conoces la razón, el por qué esa obra fue creada, tú realmente no puedes valorar esa obra como, como se debe. Así que ustedes conocen ahora un poquito de la historia de por qué y cómo pinta don José Juan Ñeco Velázquez. Eso es muy cierto, siempre hay un debate entre artistas. Hay muchos que pintan por inspiración y la inspiración es un, un, un vínculo con tu, con tu experiencia y es necesaria. Un artista que quiere llevar un mensaje más allá, donde va a perpetuar, donde va a transformar, donde va a guiar, este, se requiere una investigación, una preparación. La inspiración es positiva, pero el conocimiento aún más. Este, tenemos que eh, enfatizar de que el arte es un medio de, de es un lenguaje, es un medio de comunicación. Un medio que es por excelencia para nosotros los artistas llevar el mensaje, no importa a qué lugar, no importa este, las costumbres, las creencias, eh, los idiomas, etcétera, etcétera. Cada persona que vea una pieza puede interpretar, puede llegar el mensaje que el artista a través de su investigación, a través de su estudio, puede transmitir a través de su obra. Me encantó ese punto sobre el conocimiento de vaso por encima de la inspiración interesante porque tú puedes estar inspirado y tú puedes hacer algo pero que no tiene un mensaje real desde luego puede ser bonito pero no tiene un mensaje real desde luego y yo creía que cuando tú hablabas de sobreinspiración ibas a entrar en la parte comercial porque muchos pintores se convierten en artistas comerciales claro que pintan porque se va a vender desde luego sí eso es eh, eso se da mucho por varios factores una que pues el artista que ve la posibilidad de vivir del arte, eh, se requiere vender. Pero eso está, en, eh, en mi entender, una línea bien finita en caer en lo que es el arte comercial, que no es nada, nada malo, y lo que es un trabajo basado en una investigación, donde va más allá de la venta de la pieza. Este, cuando yo empecé a estudiar, yo me hice esa pregunta, yo me hice esa pregunta. ¿Por qué? Porque como todos los artistas nos gustaría vivir una vida extraordinaria donde podamos a través de la, del arte expresar sin ningún límite, constantemente, porque va más allá de, de, de el simple hecho cre de crear una obra, sino de un estilo de vida. Pero obviamente para atender ese otro pensamiento de cómo voy a vivir, porque no es que yo. Eh, ni ningún artista no crea en su obra y este y en su arte, ¿verdad? Eh, es que la realidad es que no todo el mundo puede adquirir constantemente una pieza de arte. Eh, pues entonces yo lo que hice fue que empecé a estudiar. Yo no yo no me enfoqué en solamente en la pintura, sino pues seguí estudiando escultura. Este, con Pablo Rubio, este, estudié dibujo, Susana Herrero, este, Martín García, este, con los grandes artistas eh, y profesores puertorriqueños, y en las diferentes áreas yo comencé a, a buscar todo lo que podía aprender, el baile, la, la música, el teatro, este, estuve muchos años también en obras teatrales. Eh, eh, estudié con Carmen Zeta en el área de, de, de Humacao En la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Humacao Y estudié arte e historia ¿eh? Entonces, pues, de esta manera pues Yo, yo tenía un, un abanico mucho más grande de posibilidades Estudié educación eh, Y entonces, pues, a través del Departamento de Educación Pues ahí adquiero pues, una, una paga Este... Eh, que no es mucho, pero sí nos da un poco ¿verdad? Para, para manejarnos. Y este continúo día, día a día con lo que es el arte, que es lo que me apasiona. O sea, entonces hago las dos cosas. Uno de los servicios que da Agiterapia, y puedes ver más sobre eso en Agiterapia.com, es que promovemos tu arte para potenciales clientes puedan adquirirlo a través del mundo. Este podcast es un podcast llega a 172 países y es increíble como una persona de cualquier parte del mundo te puede llamar a ti claro. y decirte, mira, yo quiero saber más de tus obras. Claro. Si la persona quiere saber más de tus obras, hoy en día, ¿dónde están tus obras expuestas? Yo tengo cole, eh, coleccionistas privados. Este, ahora mismo yo estoy trabajando en una investigación eh, para la próxima exposición y este, hago exposiciones en museos, mayormente este, galerías, salas de exposiciones. Eh, hoy en día, en este momento, no tengo ninguna pieza, ¿verdad? ninguna investigación corriendo en una exposición porque estoy trabajando en una. La, la última fue en el Museo de Historia en Ponce. Pueden acceder eh, a Artista ⁇ eco, eh, pueden encontrarme en Facebook. Eh, tengo una página en Facebook también donde pueden ver eh, algunas piezas eh, de las últimas colecciones que he tenido, incluso también una nueva línea que estoy desarrollando, enfocado en las novias. Enfocados en las parejas que quieren iniciar su, su relación, perpetuando un momento especial y único en las vidas de, de, de un ser humano, ¿verdad? Eh, esta línea se, se titula Momentos y por lo general, pues lo he trabajado con, con las imágenes castadas del lente de, de Keren Photography, eh, una excelente fotógrafa, eh, amiga. Eh, y a través de las piezas que ella ha hecho, que son prácticamente eh, eh, obras de arte, eh, pues he trabajado para diferentes eh, eh, personas, diferentes clientes, obras relacionadas a ese momento especial del Love Story. Cuéntame cómo nació ese concepto. Pues mira, eh, eso, eso surgió bien, bien, bien cómico para mí y a la misma vez bien significativo. Cómico porque yo realmente. Mi enfoque eh, es llegar a través del arte a, a todas las personas y para eso pues se hacen las exposiciones y aquellos que la quieren, pues tienen su, su pieza, ¿verdad?, en el que pueden compartir la imagen con, con otras personas. Este, pero nunca tenía el enfoque de, de hacer una pieza para venderla. Pues tengo un amigo que se casaba, eh, Francisco Veguilla y su esposa Cristina. Eh, y yo dije, e ellos son unos seres eh, bien importantes para mí, son personas especiales, ellos tienen sus profesiones y tienen poder adquisitivo, pues, ¿qué uno le puede regalar a una persona que podría tenerlo todo, verdad? Por lo tanto, pues, llegué a la conclusión de regalar lo que soy yo, eh, mi habilidad como artista. Mi corazón, mi alma, a través pues, de, de una obra en el cual va a marcar ese momento tan significativo y especial en sus vidas, este, que puedan vivir, recordar constantemente. ¿Tú te imaginas, Walter, tener una pintura pues de, de, de una pareja, ¿verdad? de su pareja, de su esposa, en tu casa, y que cada vez que pases por, por por la sala o por tu cuarto, etcétera, etcétera. M eh, mires ese momento y recuerdes ese, ese, recu eh, ese momento tan especial en sus vidas. Pues mira, esa, esa, esa pareja pues, va a tener una motivación constante día a día para solidificar su matrimonio. Pues entonces, pues ese, comencé a hacer una pieza. Esa pieza, gran formato, mide aproximadamente seis pies por cinco. Eh, la trabajé con el corazón. Eh, resalté este, las ventanas del alma, que son los ojos, obviamente, pues de su esposa, y fue un éxito total. Esta, esta este, celebración se llevó a cabo en el Hotel San Juan, y este fue la pieza que realmente eh, fue de emoción en, en, en esa celebración. Me contaste de que tenías una técnica que era a base de colores y después cambiaste a básicamente blanco y negro. Claro. Cuéntame de eso. Mis piezas eh, inicialmente eran bien coloridas, ya que, eh, como te dije al comienzo, eh, trabajaba con los destellos de, de la luz del sol y, la, y el sol pues trae toda la gama de colores. Entonces pues mis composiciones eran bien coloridas, bien caribeñas, colores brillantes, colores cálidos, combinaciones de colores complementarios, etcétera, etcétera. Este, en mi vida pues he tenido diferentes etapas y entre ellas pues Hubo una, una etapa eh, donde marcó el ser extraordinario que soy, en este, donde me empoderé de la posibilidad que soy y, y comencé pues, a amarse uno como, ¿verdad? como el ser más importante de su vida. Eh, y ahí comencé a tener una nueva idea: a tratar, no tratar, sino buscar eh, desde lo irracional. Muchas veces no funciona en otros momentos no nos funciona, pero para mí me funcionó. Ahora tenemos aquí a mis ángeles Badea Pérez, la dama del pincel. Y le voy a pasar el micrófono a Ángel porque Ángeles y José Juan trabajan juntos, tanto en la educación aquí en la escuela. ¿Cómo se llama la escuela Ángeles? Román Colón Correa. Y también en obras individuales. Ángeles, el micrófono es suyo. <music>